Sorteo. Octubre, mes de las madres. La Cámara de Comercios Barriales está preparando un interesante sorteo, pero además nos sirve para saber cómo viene incrementando la adhesión de los comercios en los barrios a la Cámara y cómo se viene trabajando. La exportación de carne a China, se levanta el cepo a la exportación, es una medida que ya fue anunciada, pero con consecuencias que no tienen alto impacto en la economía de nuestro país por los cortes de carne que se van a poder exportar a China. Buen comienzo de 9 en el provincial. Hoy tenemos en básquet la información, por supuesto, la va a estar abordando nuestro compañero de trabajo Armando Mariano en el bloque de deportes de Local Noticias de hoy. Taller de Yoga Kids, porque también vamos bajando la edad y de la posibilidad que vamos teniendo de conocer cómo esta hermosa disciplina incide en la salud también de los más pequeños. Hábitos que vamos cambiando también como criterios en la sociedad y tenemos la posibilidad de saber cómo se trabaja. Aquí estamos arrancando una nueva emisión de Local Noticias en esta jornada tan linda que comenzó un poco medio. Después fue repuntando la mañana. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, Flavia. Así es, ¿no? Ahora ya tenemos un poco de sol, viento norte que suponemos que se va a llevar la humedad. Y bueno, ya va a dar paso a días más lindos, más primaverales, después de dos días bastante frescos que hemos tenido, con lluvia de por medio, lloviznas, garúa, un poco de todo. Así que aquí estamos en este miércoles 29 de septiembre. Y un día como hoy, voy a aparecer los programas de antes, ¿no? Un día como hoy. Un día como hoy del recuerdo. Local Noticias del recuerdo. Nacía Mafalda. Hoy, un 29 de septiembre, el personaje de Quino tuvo su primer tira cómica en la revista Primera Plana, en los años 60, y fue un día como hoy. Así que hoy se recuerda como el nacimiento de esta pequeña con ideas progresistas y con tanto que nos fue enseñando, traducida a más de 30 idiomas, ha llegado a todos los países del mundo prácticamente, bueno, todo lo que significa, bueno, Quino con todo su acervo, pero bueno, con este personaje que es como, bueno, el que más ha trascendido, ¿no? Y, el más importante, así que hoy es el cumple más falta. Y qué fuerte también la incidencia en los pensamientos, en este, bueno, en esta, a propósito, ¿no? El modo que tiene Mafalda de decir las cosas, en el modo de los niños, pero con una adultez que por supuesto proviene de la autoría, ¿no? De Quino, de poder implementar en la sociedad ideas, criterios, con una... Y que sigue vigente, ¿no? Es lo típico, hay muchas cosas así que han pasado, muchos escritos, libros, bueno, canciones, ¿no? Como bueno, tenemos canción Cambalache que parece que la escribieron ayer para hoy. Y bueno, y Mafalda pasa lo mismo, ¿no? Estas tiras cómicas, tragicómicas, y esta radiografía que hace de la Argentina y los argentinos y del mundo, que parece que lo leemos hoy y que fue escrito también ayer, ¿no? Claro, y también acompañado, ¿no? Por sus amiguitos que también encuentran una identificación exacta y correcta de cada una de nuestras personalidades, identidades, nos vemos a veces reflejados en la Susanita. Es la típica, ¿no? Y vos quién sos, y de a rato somos un poco Mafalda, un poco Susanita, un poco Manolito, vamos viendo, qué fuerte, qué fuerte. Y así mismo con esto de del auge que van teniendo las redes sociales, lo que ha habido hace un par de años, Sole, recuerdo, es haber querido tergiversar el modo de expresión de Mafalda, usándola para expresar ciertas ideas que no iban en absoluto de acuerdo con la idiosincrasia de Quino, por lo menos, o de ese contexto, y bueno, fue puesto de manifiesto, ya no le hagan decir a Mafalda cuestiones que no le pertenecen, que no tienen nada que ver con la corriente ideológica, con el modo, y hace un par de años se había visto en fuertes debates puesto de manifiesto cuando le atribuían a expresiones de Mafalda cosas que no tenían absolutamente nada que ver con esa idiosincrasia. A veces pasa con el personaje del Principito. Sí, tal cual. Que no tiene nada que ver con lo que el Principito había expresado. No aplica para todo, en este caso sería no aplica para todo. Bien usada la frase. Bueno, Sole, estas son las imágenes cerca del mediodía, ¿eh? Atenti, porque los que se levantaron tempranito hoy, todo lo contrario. El paisaje era otro. Calles mojadas, vehículos mojados, ropa mojada, pasto, todo. Y así estamos, con una temperatura que va en aumento. Y comenzamos la información nosotros en Local Noticias para hablar del gran sorteo que se prevé por parte de la Cámara de Comercios Barriales, porque se van acercando a las despensas, a los barrios, a los comercios, a los emprendimientos familiares que forman parte, por supuesto, de esta Cámara que va creciendo en adhesión y también se los va escuchando en las necesidades que tienen, intentando, por supuesto, cumplir el objetivo, ser el nexo entre las necesidades que los comercios barriales tienen y, por supuesto, la solución que les llegue, y en algunos casos tiene que ver con ayuda que llega directamente desde los estados, ya sean municipales, estados provinciales, estados nacionales. Esta mañana hablamos del sorteo que se viene para el Día de la Madre y también de la realidad de la Cámara. Sí, en realidad hemos conformado ahí tanto con la industria familiar que tenemos en nosotros, en la familia, y junto con la Cámara de Comercio hemos comprado un premio para el mes del Día de la Madre, una motocicleta, unas 110 centímetros cúbicos, 0 kilómetros, para sortear al consumidor final, no al comerciante. Es como para devolverle algo a la sociedad, ¿no es cierto?, de la que la sociedad nos da a diario. ¿Cómo es que la gente puede participar? Es decir, ¿en qué comercios hay que comprar? ¿Cómo es que después hay un beneficiario que se va a llevar la moto? Sí, en realidad hay que buscar las urnas. Nosotros ya estamos repartiendo a partir de ayer las urnas con el logo de la Cámara de Comercio. Y bueno, hay que buscar el comercio que esté asociado a la Cámara, ¿no es cierto? Y bueno, ahí por una compra mínima que lo va a imponer el comerciante. O sea, una suposición, no por comprar un caramelo va a llenar un cupón y va a participar en el sorteo. Es decir, esto en realidad es para incentivar que la gente consuma en los comercios, ¿se entiende? Y bueno, entonces, pero lo va a poner el comerciante, el monto lo va a poner cada comerciante. Es una herramienta que nosotros le hemos brindado, lo de la moto, como otros premios más, no solamente la moto, hay otros premios más que también algunos comerciantes han aportado. Una suposición, hay un comerciante que aportó una pizza lista, y una cerveza, otro aportó un kilo de milanesa, otro aportó una pava eléctrica, y bueno, entonces se va a sumar muchos premios, más allá de la moto, para realmente ese día hacer un sorteo que esté un poquito más completo. Bien, esto sigue en vigencia todo el mes de octubre. Todo el mes de octubre. Cuando termine el mes de octubre, bueno, vamos a hacer el sorteo por intermedio de una radio y bueno, esperemos que realmente, porque hemos tenido un mes bastante complicado en el tema de ventas, y bueno, esperemos que con este incentivo la gente elija realmente a los comercios y consumen los comercios barriales. Bueno, la Cámara precisamente se encarga de escuchar las necesidades que tienen los comercios en los barrios, que van planteando más allá de esta dificultad de ventas flojas que ha habido en este último trimestre, cómo se maneja la gente con el dinero en efectivos, con tarjetas, con planes, con subsidios. En realidad nosotros hemos hecho un trabajo que en realidad era el fin de esta Cámara, de ayudar al comerciante para que mejore su entrada diaria, ¿no es cierto? Y hoy día está influyendo muchísimo lo que es el tema tarjeta. Y bueno, el comercio que no tenía el Postner se lo hemos conseguido, el negocio que tenía, que no estaba dentro del sistema, también tratamos de inscribirlo con un monotributo social, aunque sea, para que fuera arrancando ya, para que pueda entrar en el sistema y pueda conseguir su POSNE, ¿no es cierto? Y hoy día está influyendo muchísimo eso en las ventas. Así que, bueno, trabajamos para eso, para mejorarle la entrada de dinero a los comercios. Se trabaja directamente en vinculación con el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de todos los programas que se tiene, con las necesidades que muchas veces surgen desde el interior, cómo resolverlas a gran escala. Sí, gracias a Dios tenemos un buen vínculo con el secretario de Comercio, con Eduardo Castela, que es ministro de Comercio y Minería. Bueno, tenemos muy buena relación con ellos, estamos en contacto permanente, siempre asesorándonos con ellos, que bueno, y nos están ayudando muchísimo. Va creciendo, ¿no?, la Cámara con relación a los comercios que van adhiriendo. Sí, sí. Justamente hoy día tenemos, después que se corrió un poquito la información esta que íbamos a hacer el sorteo, hoy día tenemos que visitar 2 nuevos comercios para poderlos afiliar. Y no, por favor, le agradezco. Y bueno, quiero agradecer acá a ustedes, a la institución en general, a la cooperativa en general, al canal, porque siempre están presentes con nosotros, nos ayudan no solamente en esto, con el canal, sino también institucionalmente en lo que es administrativo, que siempre cuando tenemos un problema llamamos, un asociado nuestro tiene un problema, llamamos, siempre están disponibles. Quiero dar un agradecimiento a todo lo que es la institución de la cooperativa. Luego de las PASO, el Gobierno Nacional realizó una serie de anuncios. Ayer abordábamos el tema de la ayuda por parte del Estado a las personas en situación de desempleo que están próximos a jubilarse. Hoy vamos a comentar lo que ha sido noticia. Se abre la exportación de la carne a China. Es una medida que se ha logrado luego de una reunión que existió. El Gobierno Nacional finalmente pudo anunciar que a partir del próximo lunes se va a abrir las exportaciones de carne a China en el marco de una negociación que estuvieron realizando precisamente con la mesa de enlace después de la fecha que había implicado las PASO. El ministro de Agricultura, Domínguez, estuvo reunido en la jornada de ayer en la Casa Rosada. Participaron también el jefe de gabinete, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Entre Ríos, de La Pampa, de Santiago del Estero. Bueno, se llegó a un acuerdo. Si bien las exportaciones se vienen realizando, el tema ahora pasa a la apertura para poder exportar a China. Hay un tema puntual con respecto al tema de la exportación. Lo que condujo el acuerdo, porque de alguna manera esto deviene de lo que había sido el cepo a las exportaciones, es que se pudo identificar a los sectores ganaderos principalmente que fueron perjudicados por esta restricción de poder exportar la vaca conserva, que es la más barata que tenemos en el mercado de Hacienda aquí en la República Argentina. Es la vaca que queda ahí en un estado, precisamente la palabra lo dice, de conserva. Es una carne que no es la mejor calidad, con las zonas de producción más marginales y también con los rodeos de pequeños productores. Ahí es donde está encauzado. Las estimaciones coinciden en que puede tratarse de un stock de aproximadamente 140.000 cabezas, permite el envío a la faena para poder exportar, y que esto no va a afectar al mercado interno. Por el contrario, va a generar un alivio en las tensiones a nivel de los productores, y esta resolución en consecuencia puede ser la resultante de, dentro de todo, de esta decisión que se ha tomado. La exportación, lo que han aclarado es que nunca estuvo cerrado, ¿sí? Había ciertas limitaciones, tienen que ver con administrar la actividad. En el 2020 ya había quedado con récord histórico en las exportaciones. Esto va a ser volúmenes totalmente diferentes a los exportados en la historia. Y lo importante para poder tener en cuenta es que con el argumento del cierre de las exportaciones, los frigoríficos habían tirado por debajo el precio de la hacienda, según lo que expresó, por supuesto, en esta reunión el ministro, de acuerdo a lo que está en desacuerdo, valga la contradicción, con las entidades agropecuarias, ruralistas. Y este mismo argumento se había dicho por parte de los mismos dirigentes. Algo para recalcar en cuanto a números, tiene que ver con la consecuencia que esto trajo en el precio durante la restricción a la exportación de la vaca conserva, de la cual regía un cupo del 50% de lo exportado del año anterior. Para el resto, los frigoríficos más grandes habían estado comprando hacienda vieja a bajo precio para faenar y congelar la carne que no se podía exportar. Ahora se estima que van a tener un stock aproximado de 50.000 toneladas de estos cortes, que van a ser los primeros que se exporten a partir del próximo lunes, cuando se abra sin restricciones, reiteramos, la exportación de vaca conserva a China. Vamos a hablar ahora de los adultos mayores. Como consecuencia de la pandemia, muchas veces hemos estado frente a situaciones donde la vulnerabilidad de los adultos mayores se ve reflejado en el aislamiento, en la falta de conectividad, en la falta de sociabilización, muchas veces, en algunos casos, la importancia del desarrollo del aspecto cognitivo es fundamental, es clave. Muchos de ellos están sin actividad laboral, y es por eso que nosotros queremos poner en conocimiento a ustedes acerca de talleres que se van viviendo en un espacio de nuestra ciudad que ha creado, a propósito de esto, una especie de cuadernillos que son aptos para todos, que pueden llegar a la mano de quien lo quiera adquirir y de alguna manera ayudar a desarrollar el aspecto cognitivo en los adultos mayores. Les compartimos la información. La estimulación tiene que ver en todas las edades, ¿no es cierto? Estamos muy acostumbrados a que en las infancias, en las adolescencias, la estimulación esté constantemente desde todos los ámbitos sociales, y a medida que vamos creciendo y continúa nuestro desarrollo durante la vida, perdemos esa estimulación y nos vamos dejando estar. Y en esto también aparecen estos cuadernillos que tienen actividades para continuar activando el cerebro, para continuar poniéndolo en ejercicio mientras uno se divierte, porque esta estimulación para los niños también era desde el juego, desde el pasarla bien, desde el tiempo con el otro. Entonces, continuar materializando, como decís vos, en las edades más grandes, ¿no es cierto?, para los adultos y adultos mayores. Bien. Bueno, muchas veces se conjugan algunos factores que tienen que ver con el cese de las actividades laborales, algunos ciertos encierros, por decirlo de alguna manera, soledades que aparecen en la vida de los adultos, y es importante atenderlos o escucharlos a tiempo, qué le está pasando. Tal cual, la prevención en salud mental es algo clave. En absolutamente todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero la prevención está esto, desde el vínculo, desde la atención, desde actividades que uno puede continuar, ¿no es cierto? Porque no hay que abandonarlas, hay que mantenerlas de diferentes formas, seguir saliendo, seguir aprendiendo. El cerebro es súper plástico a todas las edades, si bien por supuesto que con la edad todo el cuerpo empieza a costar un poco más, pero sigue siendo plástico, por lo tanto, seguir motivando las actividades y acompañando, ya sea desde el rol familiar que nos toque o vincular, amigo, vecino, sí, por supuesto, acompañar a las terceras edades es esencial. Bueno, comentanos acerca de la creatividad de estos cuadernillos, es decir, algo práctico, sencillo, que está al alcance de cualquiera, y cómo es que se puede, a través del intercambio profesional, lograr ciertas habilidades o ciertas prácticas. Bueno, estos cuadernillos cuentan con actividades que estimulan todas las funciones del cerebro, la memoria, la atención, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con las memorias sensitivas, estas que nos aprendemos de chiquitos y después nos olvidamos que las aprendimos. Todas estas están estimuladas por diferentes dinámicas, juegos, para seguir pensando, y lo que hacen es poder establecer esta actividad sin necesidad de un profesional presente. Ya están pensadas para una edad y actividades específicas para las funciones cerebrales, pero sin el profesional presente. Lo que se puede hacer también es justamente trabajar con algún familiar, pero se puede solos también. Es un poco llegar a aquel que no se quiere animar a acercarse a algún centro de grupal. Mismo pasó mucho con esta pandemia, el encierro. Bueno, no, que no sea un encierro de todo, ¿no?, sino poder seguir continuando estimulando el cerebro. Es un poco, este fue el objetivo principal. Los primeros fueron hechos por una psicopedagoga y una psicóloga, y ya el otro lo hice yo, que soy psicóloga únicamente. Pero están pensando justamente desde la profesión hacia el hogar, hacia el momento con uno mismo también. Bien. ¿A qué sector etario está dirigido? ¿Adultos? Adultos y adultos mayores, bien. Sí, específicamente. Bueno, ¿cómo es la dinámica? ¿Uno lo encarga, lo tiene disponible, están siempre disponibles, pueden ir cambiando? Actualmente tenemos disponibles, ¿sí? Tenemos 3 ediciones que contaron con diferentes momentos en que, como fueron saliendo demasiado, bueno, fuimos creando más. Todos cuentan con actividades diferentes, más de 100 actividades impresas a color. Lo pueden solicitar o mismo por cualquiera de las redes, Facebook o Instagram. realmente volar, siento como que me aleja de la realidad. El sentimiento de ser libre no era un plan el cual yo tenía como objetivo, ser piloto de avión, pero gracias a Dios pude conocerlo, me involucré en el Aeroclub, en donde me encontré con un grupo humano muy significativo, que todo el tiempo se nota que te impulsan, que te ayudan y que te motivan a seguir. Es una satisfacción muy personal agarrar a una persona que nunca ha volado y que termine volando solo. Es una experiencia personal indescriptible. No importa la edad que tengan, si son jóvenes, están más cerca de los 50, 60, si es un sueño para el cual la persona tiene para cumplirlo, que le dé para adelante porque no se van a arrepentir jamás. No hay edad límite para hacer el curso. A partir de los 16 años, la única condición es pasar un examen psicofísico. Todo es posible en la vida, así que considero que si tenés la posibilidad de hacerlo, que lo hagas sin duda. Que se lleguen a nuestra institución todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, para hablar con nuestra secretaria y le va a poder toda la información necesaria y las condiciones y exigencias que realmente son pocas para lo que la gente supone. Tomé la posta, no sé cómo viene el viaje. Y una alegría grande que seas vos la que continúe este programa. Todo pasa, bueno, nos encanta encontrarnos en este espacio cada miércoles a partir de las 20 aquí por el canal local, el canal de la cooperativa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Comenzamos con toda la actividad deportiva. En el tema del fútbol se ultiman detalles. El domingo 16:45, el partido de vuelta entre Belgrano de Almafuerte y Sportivo 9 de Julio. Ahí sale el campeón. Y una semana más tarde comienza ya el torneo clausura. Ya en un ratito vamos a ir con una nota que tenemos con el Flaco Castro, el gran arquero legendario de nuestra liga y Sportivo 9 de Julio. En reserva también el próximo viernes. Recordamos que jugaron el partido de ida, el Lenense le ganó 2-1 a 9 y 9 va a poner todo para darlo vuelta y poder dar la vuelta olímpica en su estadio. Qué lindo sería ante su buen público, porque tiene muy buena divisional reserva y no es imposible que lo pueda dar vuelta. Esta noche va a haber un partido pendiente del fútbol del ascenso. En Social Villa General Belgrano vamos a jugar con el Náutico Rumipal de la cuarta fecha que estaba pendiente y ya de a poco se va a ir normalizando con la fecha que queda. Falta una completa en la zona sierra y después las dos zonas que van a jugar en la última jornada. Ya hay muchos equipos clasificados, entre ellos Casino de nuestra ciudad y también hace mucho ya Fitzsimon de Embalse. Jornada del fútbol infantil, se va a venir el fútbol senior, que está lindo e interesante, se va a jugar una jornada más del fútbol femenino y bueno, así se va completando toda la jornada. En el tema del básquetbol, si bien también en un ratito tenemos nota con Sebastián Figueredo, su técnico, su último en detalle para el viernes a las 21 en el José Gordo Álvarez, aquí en 9 de julio, para recibir 9 de julio recibe a Esparta, choque de punteros en la zona, recordamos que también está Caribe, Tancacha y Unión Central. El tema de los fierros, se viene una gran actividad el próximo fin de semana, el domingo, aquí en la pista, el autódromo, como usted lo quiera llamar, que está muy lindo y está muy coqueto, quinta y sexta fecha del torneo regional del centro, con muy buena cantidad de pilotos y muy buena participación local. Vamos a ir buscando la primera nota con el Flaco Iván Castro, el gran arquero. Hubo dos jugadas polémicas, las vamos a poder observar. En una, le digo al Flaco, ¿lo tocaste a Pereira? No, uno ve las imágenes en televisión y da la impresión de que tampoco, pero cobraron penal. Y después una que le roban una pelota que se le escapa de las manos a Iván Castro, una viveza, digamos, sin molestarlo. El árbitro interpretó que el reglamento dice así, bueno, cada uno saca su conclusión. A ver qué decía Iván Castro. Bueno, Iván, pasó la primera final con triunfo. ¿Cómo lo viviste? Buen día. Buen día. Bien, la verdad que bien, lindo. Creo que salió un lindo partido. Pudimos, sobre todo en el segundo tiempo, hacer un buen juego. Me parece que pudimos desplegar nuestro fútbol. Por ahí todo el mundo piensa que el resultado por ahí fue corto. Nosotros sabemos que había que ganar, como sea, y sacar una pequeña ventaja para ir allá al fuerte. El objetivo era no dejarlo jugar y lo lograron, ¿no? Porque si lo dejás tiene buenos jugadores. Y bueno, lograron su objetivo en su cancha. Sí, sí, sabíamos que no podíamos dejarlo jugar solo a Matías, que lanza bien y tienen de mitad de cancha para adelante jugadores que tienen buen ritmo, que saben a lo que juegan, y había que cortar ese circuito. Creo que lo manejamos bien, salvo los primeros minutos donde por ahí ellos tuvieron muchas aproximaciones, pero bueno, como te dije, logramos un triunfo que nos da una pequeña ventaja y la ilusión de ir alma fuerte a defender este campeonato. La cancha es mucho más chica en dimensiones. ¿Crees que pueden llegar a tener ventaja o es para todo igual? Es para los dos iguales. Sabemos que es una cancha distinta donde por ahí desplegar nuestro juego va a ser un poquito más difícil. Lo vamos a seguir intentando, vamos a seguir haciendo lo nuestro, pero sabemos que también tenemos que sacar un poquito de lo otro, de la garra, del temperamento, del ir a todas las pelotas como si fuese la última y, como te dije, defender esta ventaja y el título. ¿Lo tocaste o no tocaste? ¿Fue penal? Yo digo que no, y Nakata después del partido me dijo lo mismo, que se había tirado antes. Es una jugada que llegamos los dos muy juntos y es cobrable el penal, pero estoy casi convencido que no lo toqué. Y en la jugada polémica que te la roba, ¿qué opinás? Yo en el momento me parece correcto que lo haya anulado, porque él no me deja sacar, no me deja salir rápido de contra, y tengo entendido que por reglamento tienen que dejar jugar al arquero libre. Pero bueno, es polémica, es lo que se habló toda la semana. Ya está, el partido ya terminó, hay que pensar y planificar el domingo que viene. Ahí estaba el Flaco Castro con las imágenes del primer gol también y las dos jugadas polémicas, cada uno saca su conclusión. Nos vamos al tema del básquetbol. Le dije, partidazo, 9 recibe Esparta, choque de punteros de la zona donde están también la gente de Caribe, Tancacha y Unión Central de Villa María, que por supuesto entre ellos también se enfrentan en Villa María. Sebastián Figueredo, el técnico, nos comenta al respecto. Dos fechas nuevas para nosotros, rivales nuevos, un entorno distinto, jugar con público, partido de visitante, remontamos una diferencia con Unión Central de Villa María y pudimos ganar el juego de visitante, nuestro primer partido, y el último partido, el segundo que jugamos con Tancacha, donde habíamos podido otorgar una diferencia en el transcurso del primer tiempo y tercer cuarto, y después cerrarlo ajustado con algunos errores nuestros que creo que supo capitalizar Caribe y terminar el juego mucho mejor de lo que lo arrancaron, ¿no? Sí, yo veo cordobesa con equipos de buen nivel, bueno, equipos que nadie te regala nada, muchos equipos juveniles, ¿no?, que hay que adaptarse. Sí, tenemos jugadores que se están incorporando al plantel, jugadores jóvenes, chicos que venían teniendo su participación en el torneo federal, pero era mínima, y hoy están con un volumen de minutos y protagonismo distinto. Es un lindo roce para estos chicos que recién arrancan, ¿no? Porque no es fácil. Sí, siempre fue la idea de poder afrontar algo para darles lugar, y creo que hoy lo están teniendo. La dirigencia, los sponsors nuestros están haciendo un esfuerzo para que ellos tengan ese protagonismo y lo están llevando bien adelante. ¿Ya pensamos en el próximo rival? Sí, obviamente. Estamos ahí peleando la primera posición del grupo, pero bueno, solo van dos fechas y quisiéramos poder entrar a playoff, es el objetivo de todos. Así que vamos contra Esparta de Villa María el próximo viernes de local. Así que bueno, prepararnos para el viernes a las 21 horas. Faltaba el público y llegó, qué lindo, ¿no? Sí, otra situación. Poder ver a mi familia, la familia de los jugadores, del cuerpo técnico, los chicos de las formativas, los padres. Creo que ha sido algo muy bueno para nosotros y vivir esa adrenalina que te genera el público en las canchas. Gracias. Muchísimas gracias. Y luego de comenzar a refaccionar las unidades turísticas de Embalse, surgieron inconvenientes. Precisamente en este momento se está llevando a cabo una audiencia entre UOCRA y el Ministerio de Trabajo. Están allí reunidos. Cuarto intermedio, mañana seguramente habrá novedades para concretar qué ocurre luego de la presentación a la Asamblea. Recientemente, en diálogo con la producción en Canal Local, estuvimos dialogando acerca de esta problemática que se ha suscitado con precisamente quien es el secretario general del Sindicato de la Construcción, Claudio Bonardo, quien nos expresaba que están en este momento en audiencia con el Ministerio de Trabajo, pasaron a cuarto intermedio, mañana habrá novedades, seguramente estaremos en diálogo con él. Y bueno, recordemos todo lo que ha pasado en la unidad turística de Embalse. Habrían realizado años atrás, recuerdan, un anuncio el Gobierno Nacional a través de lo que fue el Ministerio de Turismo para poder refaccionar hoteles de la unidad turística de Embalse. Lo que ha ocurrido es que el gremio de la UOCRA se moviliza denunciando una serie de situaciones que son irregulares dentro de estas obras que son tercerizadas en ese lugar. Bueno, hay un reclamo concreto por parte de los trabajadores, necesitan más seguridad, más higiene, el cumplimiento del pago de la quincena. Son algunos de los ítems que pudimos tener acceso conociendo el argumento principal por el cual estas obras en el momento están detenidas, no están trabajando hasta que no se llegue a un consenso y a una resolución después, por supuesto, de esta audiencia con el Ministerio de Trabajo. Se estuvieron manifestando permanentemente, hay asamblea permanente en la localidad serrana de Embalse, según lo que van expresando. Hay fallas en cuestiones de seguridad, de higiene, como le estaba expresando recién, alguna dificultad en cuanto a la entrega de los elementos de protección en lo que concierne al trabajo, a lo laboral, en cada uno de estas instancias con respecto al personal, en la protección que le implica al personal de trabajo. Otros incumplimientos que tienen que ver con la empresa contratista. Y bueno, esto ha llevado a esta manifestación, asambleas permanentes y hoy a esta audiencia con el Ministerio de Trabajo. Lo que se busca siempre por parte del gremio seguramente es el trabajo digno, que se pueda trabajar pero con condiciones dignas. Hay trabajadores de Embalse, de Córdoba y de Río Cuarto llevando a cabo esta tarea, estos trabajos, y lo que necesitan es diálogo y llegar a un consenso lo antes posible. Presente, formando a 15.000 jóvenes para el mundo del trabajo. El gobierno de Córdoba puso en marcha una nueva edición del programa Primer Paso. Hoy, 15.000 beneficiarios se están formando de manera virtual en habilidades sociolaborales, planillas de cálculo, redacción e interpretación de textos, y podrán especializarse en nuevas tecnologías, economía verde, administración y comercio, turismo, logística o metalmecánica. Posteriormente, los 15.000 beneficiarios iniciarán su búsqueda laboral en empresas y podrán insertarse en el mercado laboral entre noviembre y enero para mejorar su calidad de vida. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presente. Tomé la posta, no sé cómo viene el viaje. Y una alegría grande que seas vos la que continúe este programa. Todo pasa, bueno, nos encanta encontrarnos en este espacio cada miércoles a partir de las 20 aquí por el canal local, el canal de la cooperativa. ¿Cómo realizar el pago presencial de los servicios? A través de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo. Podés pagar tus facturas actuales o vencidas en la Cooperativa de Promoción y Desarrollo, donde también podrás imprimirlas si lo necesitas. O podés pagar tus facturas actuales o vencidas en Lucón y Hermanos, teniendo en cuenta que allí no hay puestos para impresión de facturas. También podés pagar tus facturas actuales no vencidas en todos los locales: Rapipago, Pago Fácil, Cobro Express. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos cuenta con su planta propia de hormigón elaborado a través de un proceso que consiste en la preparación de una mezcla de cemento, áridos y agua. Se llega a diferentes tipos de hormigón. Se realiza hormigón fino, hormigón intermedio, hormigón grueso, hormigón para mortero. A través de un sistema totalmente digitalizado, llega la fórmula perfecta del hormigón solicitado por cada cliente. Contamos con 45 dosificaciones para los diferentes tipos de hormigón. Además, se realizan pruebas de calidad en el laboratorio, a través de probetas de hormigón, que se utilizan para verificar la resistencia y calidad del mismo, a través de una prensa que mide la resistencia del hormigón. Trabajamos para los servicios de la cooperativa, para contrataciones privadas y públicas. Esperamos tu consulta al 411-111. O también podés seguirnos y consultarnos en nuestras redes sociales. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. Los invitamos a conocer nuestro nuevo sistema de turnero para agilizar y ofrecer un mejor servicio a nuestros socios. La Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero crece en servicios y busca la eficiencia y la calidad en la atención. En este sencillo instructivo, le contamos el nuevo sistema con el que trabajamos en la atención al público. El sistema de electroturnos tiene como fin agilizar la espera de nuestros socios al momento de realizar diferentes trámites en nuestra sede central. Con el objetivo de satisfacer sus necesidades, lo guiamos en el uso de este sistema que es muy sencillo. No es necesario sacar un número por cada trámite a realizar. Seleccione solo uno, por ejemplo, caja. Allí, usted verá aparecer la letra C de caja y un número. Usted deberá observar en pantalla de TV donde le muestra el turno que está siendo atendido. Ese mismo número les servirá para pasar directamente a cualquiera de las otras dependencias. Es decir, no debe hacer fila o sacar turno otra vez. Para sacar el turno, siempre hay que buscar la opción en donde dice presione aquí. Todos podemos aprender y hacer que este servicio sea para mejorar la atención. Muchas gracias. ¿Sabías que podés ser donante de médula ósea? Desde el Banco de Sangre de la Cooperativa, trabajamos para hacer posible esta acción solidaria. Toda persona inscripta en el registro argentino está dispuesta a donar médula ósea a cualquier persona del mundo que lo necesite. 3 de cada 4 pacientes no tiene donante de médula ósea compatible entre sus familiares. Ser donante es un acto voluntario y solidario. ¿Quién puede inscribirse como donante de médula ósea? Todas las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud, pesar más de 50 kilos, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas. Solicitar turno para donar sangre y llamar al 411-113, Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. Presentarte el día del turno con el Documento Nacional de Identidad. Junto con el personal del Banco de Sangre, completarás la información necesaria y luego se hará la extracción de sangre, de la cual se retirará una pequeña muestra para ser analizada genéticamente. Esos datos, luego, son los que quedarán ingresados en el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Médula Ósea. Una vez inscripto, el donante solo es contactado nuevamente si resulta compatible con algún paciente que requiera un trasplante de médula ósea. Donante y receptor deben ser 100% compatibles. El registro se contacta con el donante para confirmar su decisión y gestionar la donación. Sumate como donante. Vos también podés ayudar. Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Ya más de una década que se realiza en Villas Casubi la Expo Productiva, un espacio en donde lo comercial, lo industrial, los servicios tienen su lugar para exponer todo lo que vienen haciendo en el año. El año pasado no se pudo realizar, pero este año la apuesta es allí en Villas Casubi. Por eso estamos ya en comunicación telefónica con el encargado de turismo para que nos cuente de qué se trata y cómo se está organizando. Sabemos que con mucho trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, acá estamos justamente para comentarles lo que realizamos aquí en Villas Casubi el fin de semana, de mucho entusiasmo, mucha organización y bueno, esperemos de no sacar los pocos pelos que nos quedan. Bien. Alexander, bueno, contarnos un poco cómo fue naciendo y cómo se fue consolidando este evento y la importancia que tiene no solamente para ustedes, sino para toda la región. Bueno, la Expo Productiva, obviamente como se viene conociendo, allá por más al año 2011, 2010, surge esto de empezar a dar un espacio a la gente que emprendía acá en Villas Casubi, un microemprendimiento, que en aquel momento era muy común que, por ejemplo, en el secundario se hicieran los microemprendimientos para que los chicos pudieran sacar un dinero para el baile de egresados y esas cuestiones, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento empezó a haber una idea justamente de aprovechar eso y empezar a buscar gente de la región, de la zona, para que puedan justamente exponer sus productos. Y bueno, y ahí surge como había en Colonia Almada, como la que hay en un cativo y como había muchas acá en la región, de empezar a no competir, sino a moldarse también que el público de esos casos supiera que hay una expo productiva. Claro. Yo me acuerdo cuando era chico, las que se hacían en Colonia Almada eran prácticamente inmensas, enormes, Y bueno, justamente por ahí era buscar hacer eso y que, bueno, con el tiempo se fuera agrandando. Obviamente que a partir del año 2020 fue una reducción de espacio y, bueno, de protocolos y eso. Entonces, este año no se va a hacer en la Plaza San Martín, se hace en el polideportivo, en el balneario. Y bueno, justamente ahí tenemos unos 60 stands ya confirmados y que nos da la pauta de que la expo productiva va a seguir creciendo ya para los años siguientes. Pero son prácticamente 11 años que la expo productiva sigue realizando y cada vez con más éxito. Alexander, ¿cuántos stands tienen confirmados para esta fecha, para estos días? Y también la propuesta de show artísticos que habrá. Exactamente. Vamos a tener más o menos unos 60, 70 stands. Entre ellos, bueno, vamos a tener variedad de empresas, microemprendimientos, artesanos, y la idea es justamente eso, brindarles un espacio para que ellos puedan venir a mostrar, y no solamente para vender, sino tengan en cuenta esto de que las exposiciones son para buscar conexiones, proveedores, clientes, materia prima. Eso es una exposición, ese es el fundamento principal, donde la gente obviamente tiene que tener en cuenta, por lo menos los expositores, ese tema. Y después sí, venir y vender y bueno, obviamente poder sacar algún rédito fruto de lo que van a hacer. Con el tema de la expo, el tema de eventos, para justamente llamar también un poco más la atención, que no sea solamente la exposición, hemos definido con el área de cultura, junto a Mónica Ferreira, que es la coordinadora de cultura, bueno, distintos eventos. Por ejemplo, el viernes a partir de las 19, que va a ser la inauguración del evento, arrancamos con el ballet Danzai y con una cantante que son Karen y Maxi, que son cantantes locales. Y bueno, también va a estar la de Flow Latino, entonces para modernizar un poco lo que va a ser esa noche, hasta las 22, 23 de la noche. Y después, la gente que desee quedarse puede disfrutar del bar de Sexto hasta prácticamente altas horas, ¿sí? Lo que da el nuevo protocolo. El sábado a partir de las 15 horas volvemos a abrir, va a haber distintos espectáculos, Eric Cisterna, Flow Latino, otro cantante más, ahora no me recuerdo el nombre, y bueno, vamos a ir justamente acomodándolos para que en distintos horarios la gente se acerque, pueda disfrutar del show y del espectáculo mientras recorre la expo. Y el día domingo arrancamos de nuevo a las 15 horas, y ahí vamos a citar a todos aquellos que les va a gustar el Superclásico, que después, bueno, vamos a ver si podemos disponer un televisor para que lo puedan venir a ver el Superclásico, pero después del Superclásico vamos a cerrar la noche con los churrinchis, para que, bueno, justamente puedan venir a disfrutar de la música y, bueno, del buen... bailar en solitario en los espacios que vamos a disponer. Pero bueno, la idea es justamente que la expo tenga un poquito más, no solamente las exposiciones, y que la gente pueda venir a disfrutar del balneario y también de la expo en general. Bien, bueno, Alexander, les deseamos todo el éxito. También sabemos que, bueno, mucha gente de Río Tercero, también muchos industriales, comerciales y de servicios también exponen, y muchos de los artistas que están en grilla son de acá, así que bueno, seguramente entre todos van a hacer un lindísimo evento para toda la región. Exactamente, la exposición es a nivel regional, te puedo decir que ya provincial, porque tenemos gente de Santa Fe, de Córdoba, de, bueno, acá de Altagracia, gente que nos ha consultado de otras provincias, que bueno, sin embargo se llenó rápido el espacio del Poli, obviamente quedamos para los próximos años y por qué no para otra fecha ahora dentro del mismo año poder volver a realizar otra exposición. Así, bueno, estamos contentos por ese lado, y bueno, obviamente agradecerle a todos los artistas que tenemos en la región, porque bueno, cada uno los va consultando, le va preguntando precio, y bueno, todos han tenido la predisposición obviamente de participar en la expo productiva. Y bueno, invitarlos a todos, que en lo que estamos en el mes de aniversario de Villas Casubi y distintas actividades, ahora cerramos septiembre y empezamos octubre con la expo productiva, y va a haber muchas más otras actividades por hacer. Por ejemplo, vamos a tener la segunda expo de amigos de la Batman. Se dan cuenta que son los que crían estas gallinas pequeñitas, y se va a hacer a nivel casi nacional, así que vamos a tener gente de toda la región, también a nivel provincial, que sí, bueno, van a venir a exponer estas aves, la gente puede venir a consultar, comprar, a preguntar qué es lo que es esta exposición Batman, y bueno, justamente va a haber una feria, que la gente va obviamente poder ver todo lo que es el mundo avicultor. Así que, bueno, no dejamos también de invitarlos, va a ser el 10 de octubre, para que puedan venir acá a Villas Casubi y también acercarse a disfrutar de este evento. Gracias, Alexander, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo, y nos encontraremos pronto. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, por estos días de esperarme para esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos porque en Córdoba ya está lista y está todo aceitado para que esta Feria del Libro, que va a ser con formato mixto en este año 2021, se pueda dar. Y es por eso que muchas librerías y editoriales han propuesto actividades en sus lugares, en sus locales, en sus veredas. Y esto es lo que va a suceder a partir de mañana, del 1 de octubre, comienza la Feria del Libro, las carpas, que estábamos muy acostumbrados a que las carpas principales, grandes y que rodeaban toda la Plaza San Martín, ya se los habíamos compartido a ustedes, va a ser en la Plaza de la Intendencia y van a ser menos. Pero sí se invita a que las librerías tengan sus momentos, sus propuestas, y es por eso que hay toda una programación muy intensa que es presencial pero que también es virtual. El rock en Córdoba también se lee, destacamos una de las actividades porque va a estar un río tercerense en esa mesa. Esto va a ser en el Espejo Libros, una librería muy bonita y muy especializada en filosofía, en psicología, en la calle, en el Paseo Santa Catalina, allí muy cerquita de la calle de Anfunes. Bueno, esto va a ser el viernes 1 de octubre a las 19:30 horas. Y en esa mesa va a estar Elisa Robledo, Dirte Ortiz, Maxi Carranza y Carlos Rolando, todos referentes y escritores en relación al rock. Así que en esa mesa va a estar participando un río tercerense, por eso queríamos compartir con ustedes sobre este conversatorio que va a ser el 1 de octubre. Y también contarles que Babilonia Literaria, un espacio, un blog que tiene muchísimas actividades de gestión literaria a nivel provincial, es parte de la Feria del Libro con muchas propuestas diferentes, algunas que son presenciales y otras que son virtuales. Estas actividades programadas que van desde el 1 hasta el 11 de octubre en Córdoba capital y que podemos disfrutar desde el interior en esta oportunidad por todas las propuestas virtuales que hay, van a tener su epicentro, algunas de estas actividades, en el patio del Cabildo, como siempre fue, en donde siempre pasábamos por allí y algo había. Y el 1 de octubre también, el viernes, estará este conversatorio, presentación de libros entre varias autoras cordobesas. Y para el viernes 8 de octubre, al otro viernes, a las 19:30 horas, va a estar Florencia Berchelone presentando un libro que escribió con su madre, el segundo libro que escribe con su madre, rescatando recetas e historias de inmigrantes. El primer libro fue sobre la cultura piemontesa y luego fue sobre la cultura árabe. Así que ese libro se va a estar presentando allí, junto también a Fernanda Pérez, que el 9 de octubre va a presentar su libro a las 10:30 horas, un libro que se llama Una mujer con alas. Conversamos con ella aquí en Local Noticias. Y es así que habrá varias actividades para disfrutar. Ustedes pueden consultar las redes sociales de la Municipalidad de Córdoba. Hay una grilla muy extensa que se encuentra en el sitio de la Feria del Libro Córdoba y así poder disfrutar de las actividades presenciales y de Zona Red, así se llama, todo lo que va a estar sucediendo a nivel virtual en donde todos pueden participar. Y de la Feria del Libro nos vamos a contarles que algunos músicos cordobeses han sido nominados para los premios Grammy, una celebración que se va a realizar en Las Vegas el 18 de noviembre. Aún no sabemos si ellos van o no, pero lo importante ahora es hablar de estos artistas, porque tenemos primero para destacar al trío Rayos Láser, esta banda de rock pop que nacen en Villa María. Ellos son de Villa María y de Villa María hacia el mundo, porque todo lo que han hecho lo han hecho bien, y en este caso han sido nominados por Mejor Álbum Pop Rock. Este álbum es el cuarto disco que nació y se concretó en el tiempo del COVID, en pandemia, el año pasado, cuando la banda sufrió una crisis importante por no tener shows, por no poder juntarse y por quedar viviendo en lugares diferentes. Bueno, esta dificultad los ayudó a ponerse a trabajar y es así que hicieron prácticamente este cuarto disco todo a la distancia. Uno de los cortes de difusión es este videoclip que vemos, que la tuvo como protagonista de este videoclip a Celeste Cid, esta actriz hermosísima de nuestro país. Y es así que con este disco, con estas canciones, han sido nominados para esta importante categoría, para los premios que se darán en Las Vegas, como les decía, el 18 de noviembre. Y también celebrar y contarles que otra cordobesa como es Zoe Gotuso Ella con toda su historia con Salvapantallas, banda que integraron junto a Santicelli por muchos años, y hace apenas 2 años que se disolvió Salvapantallas y cada uno está haciendo su camino solista con mucho éxito, por suerte. Y en este caso, el año pasado en diciembre fue estrenando ya su primer disco solista. Y vamos a hablar de esta canción, porque es la canción que está nominada. Se llama Ganas, una canción muy bonita que ha pegado y que ha tenido un récord de visualizaciones en YouTube, de premios a nivel nacional y en este caso nominada también internacionalmente. Así que bueno, con esta canción Zoe Gotuso también ha conquistado al mundo latino. Les contamos ahora, volvemos a Río Tercero porque les contamos que se va a estar dictando un taller de yoga para niños en Crecer, este espacio interdisciplinario de nuestra ciudad. Estuvimos allí con Liliana y con Jessica, que son instructoras de yoga y que están facilitando este espacio. Bueno, acá nos sumamos con mi amiga Jessie, que somos instructora de yoga, y tuvimos la invitación de Natal, de Paula, en el Instituto Crecer, y bueno, así surgió el taller que vamos a dar el 16 de octubre, la duración es de 1 hora y media, de 15, 16 y 30, lo vamos a cerrar con una merienda, y la idea es, está dirigido a toda la comunidad y a la inclusión de los niños. Las edades van a ser de 5 a 11 años. ¿Qué queremos transmitir? Nosotros lo que tratamos de hacer es despertar el interés del niño a través del juego, del cuento, del mantra, los mudras, y ser guía para acompañarlos a desarrollar su autoconocimiento y la confianza en ellos mismos a través de todas las herramientas que les vamos a enseñar. Bien. Bueno, ¿cómo va a ser? ¿Para qué edades está destinado? Bueno, el taller consta, como decía Lili, el tema va a ser de los 4 elementos, trabajar, digamos, a través de juegos, también de una parte de la meditación, de las posturas o las asanas que nosotros llamamos. Los niños, las edades de los niños son a partir de los 5 a 11 años aproximadamente. Y bueno, como decía Carly, para agregar esto del taller, es fomentar la inclusión. Está destinado a todos los niños de la comunidad de esa edad. Y esto que hablamos también, que compartíamos con Pauli y con Lili, esto de integrar lo que es la diversidad, digamos, del valor educativo. Siempre respetando la libertad de los niños. Con distintas herramientas que nosotros tenemos para brindarles, pero siempre respetando eso. Bien. Bueno, la duración del taller nos decías que era, bueno, 1 hora y media, y bueno, esto de poder compartir y de poder integrarse entre los que vengan. Sí, por eso al finalizarlo vamos a cerrar con una merienda, y bueno, de que los niños estén integrándose, compartiendo desde sus distintas capacidades. Hay más proyectos también en esto del yoga, de poder compartir espacios, nos decían, con el adulto mayor, con niños. ¿Sueñan con otros espacios también que se puedan realizar? Sí, la idea era luego empezar a realizar talleres para los adultos mayores, para poder compartirlos con ellos también, que bueno, que es algo, una propuesta, un proyecto, digamos, que está en camino. Aparte, bueno, de las clases que nosotros damos habitualmente, es poder seguir creciendo con esto, con los talleres. ¿En dónde la gente se puede inscribir, anotar o buscar más información? Acá en la institución de Crecer, que está en Las Heras 74. Y bueno, los esperamos, las inscripciones ya están abiertas y bueno, los esperamos. Bueno, Sole, vamos cerrando ya la edición de hoy de Local Noticias, con la información que hemos tenido, con mucho que se viene también para mañana, para difundir, con algunas efemérides que han quedado ahí. Bueno, hay mucho, a veces durante la semana, entonces mañana intentaremos poder compartirlo. ¿Qué tenemos allí en imágenes? Un cielo cuando se estaba, me parece que es cuando se empezó a despejar, cerca de las 11 de la mañana, tuvimos esa diferencia en el cielo, así que allí está Sebastián Sánchez, creo que es captando la nueva bandera, o al menos nueva, sí, es nueva, allí al frente de los bomberos, muy grande, muy linda. Ay, Sole, la vi, es imponente. Sí, muy lindo. Aparte, bueno, es como que en Río Tercero siempre faltó que haya la bandera de nuestra ciudad o de Argentina grande y que se vea. No entra en el plano. No entra en el plano. Bueno, te podías agachar un poco más. O sea, sí, señora. Vas al gimnasio y puede agacharse. El tema es que no va al gimnasio. Bueno, la plazoleta que está ahí, plazoleta del bombero voluntario, sería la misma que lleva su nombre. Exacto, ahí está, así que lo pueden ver, calle Esperanza, Chacabuco, ahí se cruzan unas calles, pero es ahí. Muy Chacabuco, no, nada no, eso es Maipú, Córdoba. Maipú. Maipú, bueno, para ahí. Y que está todo el mundo hablando de Chacabuco y Maipú, viste, que están haciendo por la cantera central, el gol de Messi, pero y dale que va, el cocodrilo. Son todo lo que hemos escuchado de hoy a la mañana fue PSG. El primer gol de Messi. Bueno. Messi, el cocodrilo, que yo digo que se quiso tirar al piso, no sé qué quiso hacer. Árbitro que no sabemos qué le dijo. Y la calle Maipú, que va a ser un cántero. En Córdoba. En Córdoba. Así que bueno, todo eso es el tema. Y bueno, y escuchamos a Camilo porque es el que tuvo más nominaciones a los premios Grammy. Me faltó decir eso. 10 nominaciones a estos premios Camilo. Así que bueno, entre ese show mediático que hace con su vida, parece que también le suma. A Sebastián le gusta mucho, a mí no tanto, pero bueno, lo ponemos porque es bastante alegre y lindo para escuchar en algunos momentos. Bueno, disfrutamos también de la música. En el cierre aprovechamos. Obvio, toda la música. Gracias. Nos vemos. Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. Pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza pa'l aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito.